Bazar 420 en el pues encuentro de Mujeres Verdes. Bienvenida, Eve, mucho gusto, qué gusto encontrarnos aquí en estos espacios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muy bien, gracias. Estamos aquí un poco nerviosas, pero bueno, mientras vaya dándose la charla, les invitamos a que nos pregunten, a que se acerquen, que nos cuenten qué piensan, qué creen. Ha generado mucho interés esto de la medicina tradicional y la cannabis. A ver, cuéntanos de su historia. ¿Cómo es que se ocupa en esto de la medicina tradicional de México? Pues bueno, primero y antes que todo, ¿no? Soy Evelyn, mala madre. Me dedico a la medicina tradicional desde hace 6 años. Trabajo más que la fitoterapia, la medicina natural, voy más enfocada a la conservación y al rescate de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Yo soy de una comunidad muy pequeña en la sierra del municipio de San Joaquín, aquí en el estado de Querétaro, y pues venga, hablábamos con Almita, con Ale, de este rollo, ¿no? De las preguntas y todo. Le digo, amiga, yo no puedo como tener una estructura porque yo solo parlo. Y parlo las cosas como a mí me las contaron, y la manera en la que yo difundo o en la manera en la que a mí me gusta dar a conocer la medicina es de la manera en la que se ha hecho desde hace
miles de años, ¿no? Que es a través de la palabra, a través de lo que nos cuentan los abuelos y a través de las mismas palabras que nos dicen los abuelos, ¿no? Muy bien. Entonces, parte de esta charlita, pues, es invitarlos a ustedes también a que se acerquen, a que nos pregunten. Y vamos a ofrecer un tecito. El tecito es a base de hojitas de marihuana. Como tal, un té relajante. Entonces, quien guste, por favor, pasar a tomar uno con todo gusto y estarlo degustando en lo que estamos platicando. Me gustaría que se acercaran, que fuera esto un poquito más dinámico y que compartan un poquito de esta medicina, por favor. Muchas gracias. Tenemos aquí una botanita. Y bueno, vamos a ir también platicando un poco sobre esto de cómo llega la cannabis aquí a México. A ver, cuéntanos. Uy, pues según todo lo que he leído, todo lo que me han platicado, pues la cannabis no es de aquí, ¿no? La cannabis es asiática, por allá hace más de unos 5.000 años, más o menos, 2.700, un emperador chino lo deja registrado en un libro botánico. ¿Qué pasa después? En épocas de la conquista empieza a llegar a Chile, que es como el primer país donde llega el cáñamo, pero más que nada como cáñamo, como ya producido. Ajá, como una fuente de fibra, como una fuente de para generar textiles, para generar redes, ¿vale? No llega tanto como una medicina, por así decirlo, ¿no? Empiezan a ver que esta planta empieza a crecer en todo alrededor de América, bla, 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 se adapta bastante fácil y la empiezan a subir, empieza a llegar a México. Fray Juan de Zumárraga, este señor la recomienda mucho porque de lo hablado decían que era una planta que nos brindaba tranquilidad, que nos brindaba felicidad, mucha paz, y que era la planta que le faltaba a los indios, ¿no? Okay. Que atinada, ¿no? Sí, que atinada. Okay. Pues venga. Entonces la planta es muy, digamos que flexible, porque pues México, bueno, yo pienso en un primer momento México, ¿no? Con su diversidad en su territorio, pues se da en todos lados y como bien mencionas, viene de Asia, a Chile, zonas muy frías y al subir, pues es lo tropical, ¿no? Se adapta, es una planta que tenía que llegar acá. Ajá, sí. Aparte de esto, es como muy bonito toda esta parte, porque no nada más ha sido la cannabis, ¿no? Ha sido un montón de plantas las que se han adaptado a nuestro ecosistema y pues eso es bastante chulo, porque nos han traído bastante medicina. Tomo un poquito esta parte de la medicina tradicional y en México somos el segundo país con más herbolaria, con más plantas, con más vegetación. Entonces, al tener una gran variedad de climas, pues esta plantita se adapta bastante bien en la zona sur, Chiapas, las fronteras de Guatemala, Oaxaca, Guerrero. Por esas zonas es donde se empieza a producir un poquito más esta planta cuando llega en esos tiempos. La empiezan a utilizar cuando descubren el poder psicoactivo, relajante, terapéutico que tiene esta planta. Sabemos que la medicina, pues, anteriormente se trabajaba de la manera de la cosmovisión. Ajá. Nos hacían llevar a un trance para saber nuestro estado de ánimo, cuál era como la raíz de nuestra enfermedad, ¿no? Y todo enfocado a la, pues a las emociones, a qué hay atrás de esa psique, qué hay atrás de esos pensamientos. Y cuando descubren este poder de la marihuana, la empiezan a utilizar también para uso ritual, como el peyote, como los hongos y todo esto, ¿no? La empiezan a adoptar. Digamos que entonces la población aquí originaria ya conocía este tipo de plantas diferentes, sabían sobre estos efectos, y la marihuana llega a ser una variedad más. Ajá. Okay. Sí. Entonces, sí. Culturalmente, los pueblos originarios sabían trabajar entonces esta parte. La fueron conociendo también. Ajá, okay. La fueron conociendo. Porque anteriormente nada más la consumían como este rollo de los frailes y la iglesia. Ajá. Entonces, cuando descubren como esta propiedad, que a mí te digo, esta parte de que, dénsela a ellos. Viene de la conquista. Ajá. Okay, sí, viene de la conquista. ¿Qué pasa después? La empiezan, pues la empezamos a regar por todos lados, ¿no? Empezamos a hablar de su beneficio, ajá, de sus beneficios, de sus bondades, y ya no nada más se utiliza como un medio textil, ajá, sino que ya se aprovecha como un medio medicinal, como un medio terapéutico, okay. Y se empieza a dar un poquito ya más, como con un poquito de más fuerza. ¿Qué me marcaba acá? Unas flechitas. Como por 1700, más o menos. Ajá. Como por 1700 empieza a ser un poquito más aceptada, pero su uso es para todas las personas.
comentabas que primero estaban los frailes, pero después no empiezan a usar todo tipo de personas. Sí. O sí, se sí, sigue sí. clasificando a partir de razas, porque en ese entonces se hablaba como de razas, ¿no? No, no, porque era como que como era una planta que se daba en el campo, toda la gente tenía como este acceso, ¿no? Ajá. Y te digo, al descubrir su poder terapéutico, lo empiezan a compartir. Lo empiezan a adoptar como una planta medicinal. Okay. Ajá. Entonces, pues, se vuelve parte de nuestro huertito casero, se empieza, empiezan a generarla, a adaptarla, por ejemplo, en mantecas. Ajá. Ah, muchas de las plantas que se trabajan anteriormente las trabajaban mezcladas con grasas animales, con alcoholes, ajá, con destilado, se mezclaba a base de maceraciones, entonces la empezaron a consumir de esa manera, la empiezan a adaptar como una medicina, empiezan a ver que tiene muy buenos resultados, todo va bastante bien, hasta la época de la revolución, ¿no? La famosa cucaracha, ¿cómo se llama esta famosa cancioncita? Que les daba esa paz, esa tranquilidad a los guerrilleros, entonces era una planta bastante bien aceptada. México es un país wow, que se, donde se adaptó bastante bien, entonces todo iba muy bien, todo iba muy bien, hasta que fue, no recuerdo si fue Benito Juárez o fue Porfirio, estos señores ya empiezan a escolarizar la medicina tradicional. Okay. Toda nuestra medicina tradicional se perdió un buen tiempo cuando la conquista, ¿ah? Uh-huh. Después se vuelve a retomar el poder de la medicina tradicional, pero porque llegan los españoles a decirnos lo que teníamos cuando nosotros ya teníamos una clasificación de nuestra medicina. Okay. ¿Ah? Entonces la adaptan también, pero al norte del país, en Estados Unidos, empiezan a tener una problemática. Ajá, la problemática de que a los soldaditos pues ya les gustaba mucho como, órale, ¿no? Está bueno este rollo, empezaron a haber bajas, pero ya más que nada porque la consumían de una manera no responsable, por así decirlo. Una pregunta, por ejemplo, en un primer momento la planta se usaba como esto que decías, como fibra, ¿no? Ajá. Pasa a la parte de uso de plantas como en té, en destilaciones, y entonces es en el momento de la revolución cuando se descubre el fumarlo, porque también tiene sí. un efecto distinto, sí. ¿no? Dependiendo sí, de sí, cómo sí, 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 es un poquito más en esta parte donde se comenta, o lo que he leído, se comenta que es en la temporada de la revolución cuando se empieza a fumar. Ajá. Okay. Entonces pasa este rollo en Estados Unidos y empieza pues este problemita de que la quieren restringir, bla, bla, bla. Pues venga, ¿no? Le empiezan a, ¿cómo se llama? Hacerla ilegal. Okay. La empiezan a hacer ilegal. Es la tercera prohibición. Exactamente. Creo que estas partes te las sabes un poquito más tú. Pero venga, venga. Nos vienen a prohibirnos nuestra hermosa planta. Es algo que se riegan. Empiezan en Estados Unidos. Pero como México es de los primeros productores, pues la barrera es México. O sea, el punto es acabar con ella en México. Y se empieza a hacer como anteriormente la medicina tradicional, ¿no? Cuando llegan a conquistar, empiezan a negarnos las plantas, ¿no? Las empiezan a satanizar. Ajá, empiezan a decir que no sirven, que son para otras cosas, bla, bla, bla. Entonces, cuando empieza otra vez este rollo de la marihuana, cuando le empiezan a prohibir, pues empiezan las guerrillas, ajá, y no la empiezan a quemar plantíos, empiezan a literalmente acabar con la planta, pero pues se rescata igual como todo, ¿no? A través de la tradición oral, y en muchos pueblos la siguen utilizando de manera ritual, ajá, okay. De manera medicinal, que es la manera en la que yo la trabajo, y pues venga, ¿no? No solamente, pues yo creo que todos los que estamos aquí conocemos un poquito de sus propiedades, y no necesariamente tienes que fumarla para sentir un efecto o el poder de esta planta, ¿no? El poder de esta planta se encuentra en su raíz, se encuentra en sus tallos, se encuentra en sus ojos, en sus hojas, se encuentra en sus flores. Entonces es una manera muy bonita en la que nos enseñaron a conservar esta planta. Yo creo que todo el mundo ha escuchado el alcohol para friegas, ¿no? El marihuanol, el bla, bla, bla. Eso es un remedio tradicional. Esa es una medicina que tristemente la hemos dejado perder también. Ay, que ahorita como con estos movimientos o con esta onda, pues vuelve. Yo tengo mucha conciencia de cuando era chiquita, ¿no? Que mis tíos siempre tenían. O sea, para mis tíos era una planta que debía de estar literal en la casa. En la casa, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque debes de tener tu alcoholito con unos 3 ajitos y tu marihuana. Claro. Le duele algo, échale marihuana, se torció, échale marihuana. Nunca fue como esta parte de fumarla porque se tiene esta como idea, ¿no? Más ajá, de que es mala. Prejuicio, o sea, eso. Sí, justo sí, quería sí. comentarte, ¿no? Como en estos
tiempos modernos, el uso que se le da a la marihuana es solamente en fumar. Y se desconoce toda esta parte, como dices, de la medicina tradicional, que tiene otras formas de uso, ¿no? También desde la comida, en aceites, y bueno, esa idea de lo terapéutico se está abriendo y justamente gracias a ahorita con tu intervención nos ayudas a aterrizar, a comprender que pues necesitamos informarnos, ¿no? Que no solo se trata como de fumar, que te coloque, porque hablabas de algo muy importante que me parece, la responsabilidad, ¿no? Tienes que asumir la responsabilidad del efecto que te genera, ¿no? Exacto, exactamente. Me voy a regresar un poquitito, claro, porque traigo notas. Entonces, ¿cuándo se fuma? ¿Cuándo se descubre que se fuma? A ver. Empiezan a descubrirla porque había mucho esclavo africano. Okay. Y ellos la utilizaban para medios rituales. Okay. Entonces, de ahí es donde se va corriendo la voz de que sus efectos son diferentes cuando sacó la fuma. Ajá. Pero viene gracias a esta onda de los... Ajá. Sí, de la afrodescendencia. ¿Quieres un quesito? Sí, puedes tomar con confianza un té. No tiene ningún efecto psicoactivo. Es un tecito relajante. Claro, porque justamente es esto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué significa, qué representa beber la planta? O repíteme. ¿Qué significa, qué representa beber la planta? Beber la planta. Beberla. Beberla. En una infusión, en un té. ¿Es igual? No, 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 no. La planta tiene diferentes... como propiedades químicas, ajá, y en sí lo que te genera el efecto psicoactivo, ajá, el viaje, es el THC, ajá. Pero en las hojas se va a encontrar un poquito más el CBD o otras como terminaciones químicas que no me sé, pero hay muchísima fibra, sobre todo muchísima fibra, un exceso de clorofila en la planta, okay, te va a generar una tranquilidad, te va a relajar. Si tienes como algún dolor muscular, como alguna dolencia, te va a ayudar a inhibir ese nivel de dolor. Es relajante, es antibiótica, la puedes utilizar también para sanar, para curar heridas directamente. Una herida abierta, puede ser un tecito de la hierba y con ese mismo tecito te puedes lavar de heridas. Es una planta bastante completa, vamos a decirlo así, ¿no? Para mí es como de mis plantas favoritas en cuanto a sus propiedades. No le quito el poder a ninguna planta que tenemos aquí en nuestro país psicoactiva, pero yo creo que es una planta que yo recomiendo muchísimo para uso personal en cuanto terapéutico, emocional, físico, en todos los aspectos, ¿no? Pero siempre y cuando, como con ese respeto que se merece, con ese amor con el que debe ser tratada una planta. Yo es la manera en la que la sugiero, en la manera en la que yo trabajo. Esta planta obviamente es como en su casa, tenemos nuestras cosechas, tenemos nuestros huertos, y procuramos tener nosotros nuestra planta para de esa misma planta poder ofrecer una planta buena, de buena calidad, claro, un buen cuidado, y pues vamos, ¿no? Irnos un poquito más allá de no saber de dónde viene, claro, esta hermosa medicina, ¿no? Y pues bastante feo que nos la negaron, bastante feo que nos la prohibieron. Pero pues al final de cuentas creo que gracias a estos puntos de difusión, gracias Alma, empieza a ver esto, ¿no? Esta confianza y esta libertad de poder decir, me tomo un tecito de marihuana en ayunas, ¿por qué? Porque me ayuda muchísimo para mi digestión. Ajá. Por ejemplo, ahorita que nos trajiste este tecito, cuéntanos como justamente consejos, ¿no? Cuéntanos algunos consejos que podamos ocupar o en esta actividad en específico, como para qué nos trajiste esta bebida tan deliciosa. Ay, porque yo pienso que cuando todo se comparte, todo lo que tú creas y lo compartes desde tu ser, desde la medicina, en mi caso, y me gusta mucho trabajar esa parte de la medicina, y la compartes con un bien, ese bien tú también lo vas a recibir después, ¿no? Entonces, me gusta mucho como esta parte bondadosa de las plantas, esta parte en la que te enseñan a sanar las plantas, y mi manera es esa. La manera en la que yo llego a las plantas es una manera fascinante, y ha sido a través del habla, ha sido a través de señoras, ha sido a través de meterme al cerro, de caerme, de encontrarme, y todo me ha llevado a las plantas. Pero en sí, pues vamos, no las generalizo porque para mí todas son valiosas, para mí todas son plantas de poder, ajá, solamente tiene un efecto diferente, ajá, pero así como la marihuana, pues hay muchísimas plantas que te ofrecen también otras bondades, ¿no? Claro, como la manzanilla, ¿no? Que es como una planta muy común, ajá, pero que también es muy funcional, ¿no? Sí, 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 y bastante comercial, ¿no? Exacto. Bastante psicoactivo, y la gente no lo sabe. Exacto. También el psicoactivo se refiere a diferentes
hace trabajar tu sistema neurológico, ¿no? Le da un beneficio. Entonces, a la gente ni siquiera sabe que pues tenemos otro tipo de psicoactivos y por eso es que estamos saliendo informados. Claro, exactamente. Justamente también como esta idea, intención de ver a la planta desde la parte terapéutica, ¿no? Yo también, desde mi experiencia, he estado investigando, experimentando y justamente he descubierto que al mezclar la plantita con otras hierbitas, pues el efecto es, no se genera esta parte psicoactiva, pero sigue esta parte de relajación. Sí, y creo que eso es algo que muy importante. Es una de psicotrópico, psicoactivo, sí, porque activa tu sistema neurológico. Perfecto. Tenemos varias plantas que son psicoactivas, pero la cannabis es un psicotrópico. Ah, también es un psicoactivo, pero ahí hablamos del CBD, CBG, CBN, CBA, los demás cannabinoides, solo el psicotrópico es el THC. Perfecto. Y justamente también es como, pues bueno, ¿no? Tener estos encuentros seguros donde podamos tener este acercamiento con la planta, porque a veces tenemos malas experiencias y nos quedamos con esa idea, ¿no? De que, ay, me dio la pálida, ya no quiero saber nada de la marihuana. Claro, claro. Cuando la puedes consumir de otras formas y, por ejemplo, pienso, ¿no? En los adultos mayores, con los problemas y los dolores de huesos, ¿no? Que me he encontrado y que así como dice las señoras que te platican, que les duele, que esto, y se usan pomadas. Y entonces ahí va cambiando, ¿no? Porque justamente la intención aquí es compartir información, ¿no? Que podamos decidir, pero de una manera muy informada y que también tengamos buenas referencias en donde nos podamos acercar, ¿no? Como por ejemplo contigo, Ede. ¿Podrías compartirnos tus contactos, dónde te podemos encontrar, cómo podemos seguir pues aprendiendo y conociendo de tu hacer? Vale, Mala Madre en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. La verdad, no estoy por ahí. Sí estoy ahí, pero yo no, vamos. Por ahí estoy, por ahí se supone que estoy, ¿no? Pues por ahí está mi contacto. Me gusta más que esto sea más directo, que sea vía WhatsApp si quieren, o que me visiten. A mí me gusta más trabajar la medicina frente a frente, sacar de dudas a la manera en la que a mí me enseñaron y compartirlo como de esa manera bonita, ¿no? De compartir la medicina desde otra perspectiva, no desde la perspectiva comercial. Entonces, si hay algún interés, yo hago talleres, doy recorridos botánicos. Septiembre, octubre, por aquí anda una compañerita con la que organizamos unos recorriditos para chicas. Allá atrás está Liz. Entonces, con ella. Y en eso andamos, ¿no? Fortaleciendo nuestras raíces, fortaleciendo nuestra feminidad. Y pues vamos, ¿no? Que los machos no florecen. ¡Perdón! Para terminar, a mí me gustaría mucho invitar al público que nos contaran cómo fue su experiencia al beber esta tacita de té. A ver, alguien que le guste acercarse, que nos cuente. Órale, cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Y has tenido relación con la cannabis? ¿Conoces sus efectos? ¿La has consumido? ¿De qué forma? Pues creo que es la primera vez que tomo té y pues no he tenido como la fortuna de probar el cannabis en general. No, ok. Es la primera vez. Pues venía algo acalorada y así toda cansada. Y ahorita estoy así como que disfrutando. Sí, pues bueno, les agradecemos mucho. En un ratito más también vamos a seguir con más charlas. El objetivo aquí es compartir, informar para tomar decisiones, para fortalecer también nuestra comunidad canábica, porque no solo somos mujeres, también somos familias y pues el consumo es distinto y siempre es en el beneficio de la salud, ¿no? Porque al final de cuentas la planta es medicina. Claro que sí. A ver, cuéntanos, ¿a qué te sabe? Pues a té. Y me está sabiendo muy rico, está como dulcecito, está muy refrescante. ¿Tú has tenido acercamientos con la cannabis? ¿La has probado otra forma? No, ¿es tu primera vez? Es mi primera vez. Wow. Somos hermanas, de hecho. Nuestra primera vez juntas. Sí, pero está muy rico, ¿eh? Bueno, pues cualquier cosa, pues aquí tenemos a Eve, también estamos con Alma, que es terapeuta canábica, y pues les agradecemos mucho. En un momentito más seguimos con las charlas. Gracias, Eve, gracias por estar, porque viene desde San Joaquín hoy, ¿no? Se dedicó desde Tierra y llegó. Muchas gracias. We'll be right back.
Thank you.